aire. Sí, justamente el día de hoy empiezo a revisar inmuebles para generar un dormitorio municipal. ¿Para El caso del para tiempo? personas indigentes. ¿En qué tiempo podría ser una realidad? Yo quisiera arrancarlo la próxima semana más tardar. Anteriormente. No creo porque ahí ya tenemos una casa de resguardo para temas de violencia familiar. Entonces no sería prudente que mezcláramos los dos temas. Estamos viendo la disposición de las oficinas que tenemos ahorita. Estamos tratando de optimizar los espacios que se tienen en otras instalaciones, como es el caso del DIF, que ya la jefatura de jóvenes se fue hacia el DIF. Se va también para allá la jefatura de mujeres. Se va para allá también con los otros programas que precisamente he platicado con la secretaria del Estado del ramo de Igualdad Sustantiva y bueno, tratar de optimizar los espacios y poder aprovechar para otros programas que también arrancaremos en breve.